Hola, hola amigos, vean lo que vamos a aprender el día de hoy, este precioso y hermoso y hermosísimo chal que es como de abanicos y estos abanicos se hacen simplemente con una lana u ovillo, ustedes deciden si acrílico o algodón, del número 3, aproximadamente 3 rollos de 250 gramos cada uno y también un gancho de 3 milímetros y... Para los abanicos necesitamos una tarjeta, de estas tarjetas que son como del tamaño de las tarjetas de crédito o del banco o de una tarjeta de regalo o cualquier tarjeta que ustedes tengan. Y es todo, vamos a ver cómo se hace. Manos a la obra. Aquí estamos haciendo un hermoso chal. Todavía no está terminado, pero va a quedar muy lindo. Aquí es el inicio. Vamos a empezar con 5 cadenas, que aquí las tengo ya. 5 cadenas. Y vamos a hacer un pilar simple. Pilar simple y vamos a subir con 5 cadenas, giramos el tejido y aquí vamos a aumentar 2 cadenitas. Ya tenemos así y subimos otra vez 5 cadenas, giramos el tejido y en el inicio aquí la primer cadenita vamos a hacer el pilar simple, vamos a aumentar aquí. Aquí tenemos una, aquí tenemos dos y aquí vamos con las tres. Tres. De ahí subimos otra vez 5 cadenas. Tiramos. Volvemos a hacer el pilar simple para que nos quede aquí 4. Vamos con 2, 3 y 4. Mire, 4. Y otra vez vamos a subir con 5. Giramos. Y aquí 6. Tenemos que hacer 6 casitas o cuadritos, como quieran llamarle. Este triángulo tiene que quedar con 10 casitas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a seguir y tenemos que quedar con 10 casitas. Ya. Aquí ya tenemos las 10 casitas. Ya hechas. Vamos a subir con 5 cadenas, vamos a girar
tejido. A subir otra vez 5 cadenas. Tirar el tejido. Aquí llevamos dos casitas. Aquí llegamos hasta los 3, vamos a llegar aquí. Después de los 3 vamos a hacer 7 cadenas. 7. De aquí vamos a escoger 3 vacíos. 1, 2, 3. Y en esta de acá vamos a hacer medio punto. Subimos una cadenita, damos vuelta al tejido y hacemos 11 medio puntos. 11. En este pilar de aquí abajo hacemos otro medio punto, serían 12. Vamos a subir con 4 cadenas. Para seguir con las casitas. Aquí tenemos 3, aquí tenemos que tener 4. Aquí vamos a hacer la otra casita. Aquí están las 4. Subimos siempre con 5 cadenas. Giramos. Y aquí llegamos. Aquí ya tenemos las 5 casitas. Hasta aquí. Quedamos con las 5 casitas. Vamos a subir con 4, 5, 6, 7, 8. 8 cadenas. Y vamos a escoger 6. Y un medio punto, de ahí otra vez 8. 8 cadenas. Igual vamos a buscar 3 vacíos de esto. 1, 2, 3. Y en este vamos a hacer medio punto. Subimos una cadenita, giramos. Y aquí vamos a hacer 9 medio puntos. 1, 2, 3, 4, 9. Aquí ya tenemos 9 medio puntos.
y vamos a saltar en la otra sin hacer nada de cadenas, siempre igual, medio punto, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Subimos con 6 cadenas, 1, 2, 4, 5, 6. Giramos y aquí vamos a escoger 5, 1, 2, 3, 4, 5. Giramos y aquí viene ya el abaniquito. Vamos a colocar la tarjeta, cualquier tarjeta que tengan en su casa, y vamos a hacer 20 petalitos de esto. Vamos a hacer 20. Estiramos, jalamos, aquí ya tenemos los 20. Ya terminado. Vamos a hacer un medio punto aquí para que no se deshagan el abaniquito. Miren si les va a venir quedando. Y aquí vamos a hacer 3 medio puntos. En el siguiente, 3 medio puntos. Y en el siguiente, aquí vamos a hacer otro medio punto, serían 4. Vamos a subir con 4 cadenas. Aquí ya tenemos, contando, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos que tener 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nos falta una. Y aquí están las 6 ya. Vamos a subir con 5 cadenas. Giramos. Aquí ya tenemos las 9 casitas. Aquí están, ¿ves? Tienen que tener solo 9 casitas. Después vamos a hacer 2 cadenas. Yo ya las hice, las 2 cadenas. De ahí vamos a agarrar cada, no sé si llamarle pétalo, ¿ves? Bueno, entonces se le agregan 2 cadenas a cada, siempre miren que atrás no se lleven, que no vaya una suelta. Aquí
aquí ya terminamos los ojales que vamos agarrando con medio punto. Aquí vamos a subir dos cadenas y vamos a escoger tres vacíos, 1, 2, 3, y en el siguiente vamos a hacer un medio punto y subimos con tres cadenas, giramos el tejido y vamos a hacer un medio punto aquí en este, 1, 2, 3, en cada separación de los ojales, en medio, 1, 2, 3, aquí, ¿ves? En medio del ojal, 1, 2, 3, aquí estamos terminando esta vuelta con tres cadenas y aquí por debajo más el medio punto, subimos con tres cadenas, giramos el tejido y no vamos a meter aquí sino que en la siguiente, de aquí a la siguiente vamos a con medio punto, subimos 3 Así vamos a ir hasta terminar esta vuelta. Aquí ya terminamos la siguiente vuelta. Vamos a contar, aquí tienen que quedar 20 arquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Con el que voy a hacer acá son 20 y vamos a con medio punto vamos a cerrar aquí y vamos a poner una cadena, a subir con una cadena, le damos vuelta al tejido y vamos a hacer un medio punto y vamos a hacer tres cadenas tres puntitos acá aquí están ya los tres puntitos si le va a quedar de ahí en la siguiente hacemos un medio punto y en la siguiente volvemos a hacer los tres puntitos un punto deslizado y hacemos un medio punto en la siguiente, volvemos a hacer un medio punto, de ahí subimos con tres cadenas
Aquí están ya los. Se ve como florcitas, mire qué bonitas. De aquí vamos otra vez con el medio punto. En el siguiente otra vez medio punto. Y subimos con tres cadenas. Así le va a quedar. Aquí ya terminé la otra vuelta. Aquí les voy a explicar que tienen que tener estos grupitos de puntos como florcitas que van quedando. Tienen que tener 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 le tienen que quedar. Y ahí vamos a hacer un medio punto acá. Y en este de acá vamos a hacer otro medio punto. Aquí ya estamos cerrando la vuelta. Vamos a subir con 4. 4 cadenas. Un pilar. 2 cadenas. Y así. Vamos a ir terminando este. Y vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero aquí terminamos con 10. Entonces vamos a hacer la otra porque solo hay 9. Entonces vamos a terminar aquí con 10. Subimos con 5 cadenas. Están las 5, de ahí giramos el tejido en la primera cadena de abajito, de abajo vamos a subir con 5 cadenas, giramos el tejido y vamos a hacer 2 casitas. Aquí quedan las 2 casitas. Sí. Y vamos a subir otra vez los 5. Vamos a girar y aquí tienen que quedar 3 casitas. Aquí están las 3 casitas, ¿eh? Al tener las 3 casitas acá vamos a hacer 7 cadenas. Y vamos a escoger 3 vacíos, 1, 2, 3. En este vamos a se sube una cadenita, se le da vuelta. Y aquí vamos a hacer 11. 11 medio puntos. Y en esta de acá vamos a hacer otro medio punto. Entonces por todos son 12. Y vamos a subir con 4 cadenas.
Y abajo teníamos 3, aquí tenemos que tener 4. Cinco otra vez. Y acá, hasta acá llegamos. Después de aquí vamos a hacer 8 cadenas. Ocho. Y vamos a contar 6. 6. Vamos a ver, medio punto. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Otra vez vamos a buscar los 3 vacíos de aquí abajo. 1, 2, 3. Y en esta de acá vamos a hacer un medio punto. Y vamos a subir con una cadena. Giramos el tejido. Y aquí vamos a hacer 9. 9 medio puntos. Y acá en la otra vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5. De ahí 6 cadenas, subimos 3, 4, 5, 6. Giramos el tejido. Y aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí ya vienen los ojales. Vamos a poner la tarjeta. Y giramos. Giramos. Giramos el tejido. Y aquí vamos a hacer 20. 20 ojales. Como en esta de acá, 20 ojales. Aquí ya tenemos la vuelta de esta vuelta que ya la habíamos hecho acá, ¿va? Ya la estoy terminando y vamos a contar siempre igual como la otra, 3 vacíos, 1, 2, 3 vacíos. En este pilar vamos a hacer medio punto y vamos a subir con 3 cadenas. Igual que se gira el tejido, y a terminar esta otra vuelta. Es igual que hicimos la anterior. Terminar esta vuelta. Tres cadenas.
Aquí ya hicimos la última vuelta de las de los arquitos. Esta es la última vuelta. Aquí vamos a cerrar con un medio punto. Aquí ya tenemos 20. Vamos a subir con una cadena, vamos a girar y vamos a hacer los tres puntitos, medio punto, tres cadenas. Otro punto, serían tres puntitos acá. Vamos en el siguiente medio punto y en la otra que sigue también vamos a hacer medio punto, pero aquí hacemos los tres, uno, tres, tres cadenas y vamos a hacer solo un puntito acá. Hasta aquí nomás vamos a llegar, porque vamos a hacer la otra de esta, va a venir quedando acá, ¿ve? Aquí viene quedando la otra. Entonces, para esto hay que darle vuelta al tejido. Aquí no se termina, aquí queda, no queda completa, ¿ve? Solo vamos a hacer una acá y de ahí subimos 7 cadenas para hacer el otro abaniquito. Vamos a dejar esta libre, o sea que estas queden así, ¿ves? Como un par, así que se miren. Entonces, y en la otra que sigue, en la de en medio, vamos a hacer el medio punto. Bien, así va a venir quedando. Vamos a subir con una cadena y aquí vamos a hacer, aquí ya estamos empezando el tercer abaniquito. Aquí vamos a hacer 11 medio punto para hacer esto, ¿eh? Esto es lo que estamos haciendo ahorita, esto de acá. De ahí va a seguir lo demás. Entonces van a quedar 3 van a quedar.